actor José Pablo Minor está más que feliz ahora que realizó un viaje por Asia, y esto fue lo que nos contó el ex Mr. México. Preguntar, pero ¿cómo te fue en este viaje a Asia? Porque te fuiste al Oriente, ¿no? Sí, me fui a conocer una cultura maravillosa de la cual se tiene que, yo creo que, aprender mucho. En muchos aspectos, digo, el orden que yo pude ver en muchos lugares de ahí, la seguridad que yo sentía de poder tener mi cámara y poder tener mis cosas, y de verdad, en ningún momento sentirme expuesto o robado, para nada. Es gente preciosa, es gente que tiene una creencia diferente, y también esta parte, bueno, hablando por ejemplo del budismo, es una manera diferente. Quiero compartirles muchas cosas, fotos, videos, voy a hacer un viaje, digo, un video del viaje. Tengo ahí en la cabeza hacer alguna exposición o hacer algún tipo, algún libro con las fotos, algo. Y todo que sea como para yo, obviamente, poder compartir, y no que el cambio no sea monetario, sino que de alguna manera lograr que se pueda contribuir también de una manera altruista, de una manera, ya sea aquí, ya sea para mandar, lo que sea, pero que tratar, siento que de concientizar a que la ayuda es necesaria. El actor habló sobre que le desea lo mejor a su ex Natasha Duperón y la apoya en todo lo que haga. Sin embargo, también le preguntamos por la que en su momento lo relacionaron sentimentalmente. Ella es Michelle Renaud, quien ahora está embarazada. Michelle Renaud, ahora que ya está embarazada, ¿qué le dirías a ella ahora? Michigan, no manches, pues ya hablé con ella, yo la quiero muchísimo y estoy bien contento de que esté, pues, ya embarazada. Próximamente celebrarán boda, la cual también estaré. Y pues bien, bien padre. La verdad es que yo creo que la vida es te va poniendo las cosas como precisas. Y entonces yo, el hecho de que estoy seguro que va a ser una excelente madre y estoy seguro que van a ser una gran pareja y una gran familia. Y pues nada, yo me avisaron cuando estaba allá. Mitch nos avisó a todos y tal, y estuvo bien padre y bien, me siento bien contento. La verdad es que son... Digo, la verdad, yo ahorita para nada pienso en... ¿Sabes? Y se te antoja ahorita. No, tú. Y tuve una conexión allá padrísima con los niños, porque pude estar en voluntariado con niños, y yo siempre decía que no era una persona tanto de niños, y ahorita ya puedo decir que los amo y todo, pero no, de pronto se siente raro porque todo el mundo se empieza a casar. Tengo una amiga, que se va a casar, Mitch, varias personas, pero qué padre y qué felicidad y qué orgullo y qué gusto, y toda la salud y todo el amor y todo el cariño para allá. Por último, José Pablo nos contó si se encuentra enamorado o solterito. No, bueno, la verdad es que no busco ni tampoco desbusco, no, ¿sabes? O sea, ando conmigo mismo, y si algo se presenta, increíble, pero tampoco quiero forzar nada. Y también siento que está bien padre y es bien necesario muchas veces estar con uno mismo, porque, pues, al final de cuentas es con lo que llegamos, con uno mismo. Y siento que es muy importante aprender a estar bien con uno mismo, conocerse. Hay momentos en los que hasta uno mismo se cae mal, hay momentos en los que se cae bien. Pero sí soy una persona que no tiene esta seguridad de llegar con las chavas y, oye, ven. No, al contrario, soy bastante teto en ese sentido. Y no, fíjate que a lo mejor muchos piensan eso, pero no se acercan tanto. Acérquense. Con imágenes de Alejandro Robles, informó para La Cuchara Ismael Matúa.